¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Bueno, vengo a hacer este video como hice en enero, con todo lo que hay en febrero, ahora de conte, el calendario de febrero. Eh, bueno, gracias a todos igual, lo que estuvieron hacer el aguante en enero también, aprovecho a, a decirlo. Eh, Hubo cosas muy buenas como clasificación de Bestia y la RMR, como una Z en la IM China y otras cosas que no tan lindas. Pero bueno, eh, fueron 30 días con muchísimas cosas, muchas emociones. Imagínense si todo eso pasó en 30 días, todo lo que queda del año. Así no se preocupen porque hay muchísimos torneos más, muchísima oportunidad más. Y muchas más cosas que bueno van a estar aprovechando el equipo argentino eh, y vamos a estar haciendo nosotros el aguante. Así que directamente voy a pasar a HTV. Primero, igual antes de ir a HTV, quiero menso los torneos, algunos torneos locales que no están todavía acá en HTV cargados. Pero sí tengo la data acá de, eh, de lo que hay y donde posiblemente esté jugando no es Z bestia o algún otro equipo argentino. Todavía no hay confirmación de todas maneras de lo que voy a decir ahora de quién la va a participar. Eh, me dijeron los pibes no 9 z que posiblemente estén en algunos y en otros posiblemente no. Bestia, después Bestia supongo que eh, van a estar en todos eh, o no lo sé. Pero bueno, estas son fechas de lo que puede llegar a pasar. Tenemos eh, del 6 al 10 de febrero los grupos de la CBCS. Como digo, acá no hay confirmación de quién la va a jugar, pero están en esos grupos donde le puede jugar 9Z y Bestia. Después, del 12 al 9, 12 al 19, perdón, hay un torneo nuevo que se llama Latam Regional Series 1. La, lo hace la gente de reloj. Eh, y en ese creo que va a estar 9Z, no es no es Van a estar todos, ¿ok? Así que atentos ahí, 19, del 12 al 19. Eh, y después del 16 al 18 son los playoffs de la CBCS, que eso, como digo, todavía no hay data confirmada. Y lo que después sigue está acá en HTV. Así que esas son las fechitas, mano por arriba, de, que, de, donde, de donde hay que prestar atención, donde no hay nada confirmado, pero donde puede llegar a haber equipos de argentinos. Después, arrancamos de una. 31 de ahora de enero. Esto es último día de enero. Hasta 2 de febrero arrancan los play-in de la Katowice. Con equipos, bueno, como Clown 9, Rebel, Eternal 5, no están todos los tier 1. Claramente, porque están ya en la Katowice. Pero sí hay equipos buenos, como Heroic, Astrales, que viene muy bien. En la Blast lo rompió. Enz con el equipo nuevo. Furia, juega el profe Fallen. Spirit, bueno, hay bon, muy, muy buenos equipitos que van a buscar clasificar claramente a la Katowice, son los primeros 8 equipos que se meten a la Katowice. Rápidamente, del 31 al 2 de febrero, esto. Después, del 3 de febrero, termina los play -in. Al otro día, del 3 al 11 de febrero, nada más y nada menos que la Katowice. mí, uno de los torneos más importantes. Eh, acá no hay presencia argentina, pero sí vamos a estar viendo todos los tier 1. Face, File, con Connavi, Complexity, Vitality, G2, Monte Mouse. Son los equipos que han entrado por ranking por campeón de Cologne, más los ocho que se metan de, la, eh, de los play-in, ¿ok? Del 3 al 11 de febrero, picado. Chao esto. Fiumba, ¿eh? esto pasa rápido. Acá volvemos a principio de mes. ¿Por qué? Porque del 1 al 4 de febrero, torneo, clasificación, Closed hacia Blast Showdown. Estuvimos viendo la, los grupos donde se metieron varios equipos ya a la, a la Spring Final y donde también muchos cayeron a este torneo que son Showdown. Los que clasifiquen de acá, que es uno solo, va a estar jugando la showdown con 16 equipos para ganar 2-0. O sea, hay dos el lot no más ya la de Spring Group. Pero bueno, la showdown también ya es un lindo torneo. Y bueno, un equipo de estos 8, Mi Bestia, 9Z, Pain, Imperial, Recani, hoy 97, W7M, van a estar eh, clasificando a este showdown. Que bueno, acá después los formatos los veremos. De momento, del primero al 4 de febrero. Y 9Z juega, creo que el 2 a las 6 de la tarde contra Odic. Esto no sé si lo podría decir, pero. Fue, Lo dije, no, no pasa nada, no deja nada. Eh, igual ya va a estar confirmado solamente cuando sube el video. Eh, listo, este también. Chao, del 1 al 4 de febrero se pica. Bueno, arrancan los RMRs. Arrancan los RMRs. Del 14 al 17 de febrero, RMR Europa A, Face, G2, Into the Bridge, NIP, Falcon, Virtual Pro, Navi, Five picado, todo picado. Takoy COI también acá, vamos a estar haciendo el aguante. Eh, bueno, se pica. Del 14 al 17 de febrero, chao. Del 19 al 22 de febrero, el B, Vitality, Monte, Apex, todos, todos los que han clasificado, Astralis, Clown 9, picado, buscando el Mayor. Entonces, del 19 al 22, esto todo seguido. Después, del 23 al 24, Las chance. La gente compite por un lot más a el maldito Mayor. Los que vayan cayendo, a Las chance, que deben ser los que quedan 3, 2, o no sé bien cómo es el formato, pero los que quedan por ahí, van a quedar acá. Eh, listo, del 23 al 24 de febrero. Chau. Del 26 al 28. Es un, vamos a estar viendo esto que quizás no es lo más atractivo para todos, pero también lo vamos a estar pasando porque tenemos los derechos oficiales y tenemos que laburar con la gente de ESB. Ahí vamos a estar haciendo el aguante del 26 al 28 de febrero, RMR Asia. Chao. Después, del 13 al 16 de febrero, volvemos de vuelta a la mitad del mes. Eh, hay otro torneadito que le hace el Charling League, si son 47, Sudamérica. No sé quién va a estar jugando acá, la verdad, pero bueno, también lo pongo por si quieren tenerlo en cuenta. Chao. 14 al 15 de febrero. Volvemos a torneos importantes para nosotros. O sea, en realidad todo es importante, todo es lindo, todo es hermoso. Tier 1, Counter, pero acá hay también importancia para nosotros porque estamos en una Quali Open a la Dallas del 14 al 15 de febrero, mitad de mes. Anótatelo. Y acá es cuando se pica, porque la mañana vamos a estar viendo. Solamente los RMR sean muy de la mañana. Y a la tarde tú venimos con esto. 14 al 15 de febrero, eh, y en Dallas. chao 19 al 20 de febrero, la 2. La Quali 2. Open. Acá todavía no, no tenemos confirmación si va a estar 9Z si bestia o quién va a estar en la closed. Porque todavía tienen que utilizar el ranking. Y hay que ver quién meten en la closed y a quién no. De momento, 9Z, bestia. En la Open. En el momento que se anuncie la closed, ahí se verá quién no juega la Open. 19 al 20 de febrero la 2. Y tenemos del 22 al 23 de febrero eh, la Quali Closed. Como digo, dos invitados por el ranking. Que todavía no se saben, más los que vengan por la Open, juegan por un Lot a la IEM Dallas, es lot que ganó 97 el año pasado. Cerrando esto, volvemos y nos vamos a los primeros días de marzo, porque no quiero dejar, ya dijimos todo el RMR y no me quiero dejar afuera el RMR más importante para nosotros, que es donde va a estar jugando Bestia, que es el RMR de América, del primero al 4 de marzo. Y acá llegamos, no digo más nada, porque después, obviamente, es todo lo que respecta a marzo, que se viene el mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno amigos, eso es todo. Lo hice lo dije bastante rápido, así no, no trabábamos la cabeza. Posiblemente se aparezca en algún otro torneito. Hay que ver los horarios también. Eh, porque esto se juega en Rumania. Entonces esto va a arrancar. Recuerden que en Rumania se jugó la, la, el RMR de cuando clasificó 9Z al primer mayor. Entonces arrancaba a 6 de la mañana, así que esto va a ser bien temprano. Que por un lado mejor, porque si no a mí me chocaría con estos torneos. Y yo quiero pasar también estos torneos. Entonces, tempranito mañana metemos RMR. Boom, boom, boom. Después... Se viene. Lo más lindo. O sea, esto es hermoso porque todo tier uno. Va a estar espectacular para pasar la manía viendo counter. Eh, se van enganchando la gente mientras va pasando. Va levantando el día en horario. 9, 10, 11. Ahí empieza a aparecer más gente. A hacer 6 si arranca, claramente ahí somos 20 católicos. Pero igualmente vamos a estar presentes. Y después, eh, en simultáneo, cuando comiencen los días, vamos a tener esto en la tarde. 9 Z, Bestia, los torneos, boom, boom, boom. Se viene en febrero a pleno, guacho. Así que los espero ahí. Creo que no tengo más nada para decir. Así que. 这种。Ciao, ciao.